RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa El Punterazo TV, como todos los jueves, siendo las 7:06, quédense con nosotros los próximos 54 minutos de programa. Tenemos casa llena. Ahí está mi nombre, Miguel Cámara, mi usuario de Twitter. Atrás está el fondo. El fondo y mi nuevo look. No, lo tenía que decir, perdón. Es que ya me están molestando de que dicen, ah, es que no te recortaste y todo. Pero eso es lo de menos. Señor Octavio, ¿cómo está? Muy bien, Miguel, muy bien. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos, gracias por recibirnos en sus ojos y orejas el día de hoy. Y bueno, hay muchos temas, además del corte de Miguel que estaba viendo el otro día un programa de estos televisivos de narcos y sacó ahí un corte de cabello centroamericano colombiano. Y nada que ver contra eso, pero bueno, es un estilo que quede claro, no es en contra, nada más estoy definiendo y se voltea. No, muchas gracias a nuestros invitados que son de casa, o sea, es una cosa curiosa. Nuestros colaboradores que hoy nos honran con su presencia, más bien así. Y pues no perdamos más tiempo, presentémoslo primero a la mismísima, exactamente, Alex Russo. Si les gustan los comentarios. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Ya vas a empezar? ¿Ah, ya están las peleas todavía? Bueno, ya saben dónde pueden seguirme, yo soy Alex Russo, cazando patos, ahí aunque Miguel diga que tengo comentarios agrios, para nada, el agrio es otro. Eso, y no vino hoy. Y tenemos con nosotros al mismísimo Talavera. Un saludo, gracias por la nueva invitación. Miguel, qué bonito corte colombiano. Coincido con Octavio, un tanto ¿no? sudamericano. Narcotraficante sudamericano. No, bueno, gracias. No, muchos temas de qué hablar hoy. Muy bonito el programa, se nos viene. Quédense con nosotros. Y bueno, Miguel, ya saben que me pueden seguir leyendo todos los martes en la columna de A Perfil Cambiado. Ahí están. Y esa columna sale en, y aprovechamos para dar paso después de esto a nuestras redes sociales, ¿te parece? La columna de A Perfil Cambiado la encuentran en nuestro portal, que es www.elpunterazo.com. Ahí busquen la columna de él y otras más. Ya me están regañando que estoy haciendo publicidad aquí. A mí sí me la pagan, hombre, dame chance. Se acabó la fiesta. Bueno, ahí encuentran y pasamos a las redes sociales. Ya vimos nuestra página, recuerden www.elpunterazo.com. Las redes sociales están aquí abajito, aquí mismo las ven. Es El Punterazo en Facebook o www.facebook.com/ElPunterazo. Gracias, Miguel, qué amable eres. O en Twitter es @el_punterazo. Recuerden, punterazo con Z, no les vaya a pasar como a Miguel, que luego lo pone con S, luego con C y no entiendo que dice punteraco. No, bueno. Pero bueno. ¿Tus columnas en dónde? ¿Cuándo? Ya sabemos en dónde, pero ¿cuándo las podemos ver? Las pueden ver cada viernes, cada semana. Pueden leerme ahí en El Punterazo para que se enteren algunos comentarios de Chivas, América, Cruz Azul, todo lo relevante con la jornada. Y con los temas relevantes, las desgracias, fracasos, en fin, ¿no? Y pueden leerla también en www.elpunterazo.com, buscan la revista, nuestra revista, que es El Punterazo, la revista, y ahí también encontrarán los interesantes artículos del color. Ustedes búsquenlos así, ahí va a estar ella. Ahí va a estar ella. ¿No? Pues ahí está. Ya, los personales, Miguel. @cazandopatos, @tala-17, @olemanefe con h intermedia y @miguelcámara. Perfecto.
Vámonos con la pregunta Twitter. ¿Cuál es, mi querida Alex Russo? Pues creo que ya todos sabemos la desgracia que está pasando en Cruz Azul. Y la pregunta es, ¿los aficionados cruzazulinos se merecen la situación que está viviendo el equipo? Pregunta seria. Ahí está. Interesante, dramática. Dramática. Controversial, diría yo. ¿Por qué, Talavera? Bueno, creo que lo venimos comentando, Cruz Azul no está pasando por un buen momento, pero hay que darle un poco de tiempo al jefe Boy, ¿no? Viene llegando, creo que no se le tiene que juzgar tan temprano, hay que dejarlo trabajar. ¿Vienen cuántos partidos lleva dirigidos? Uno. ¿Con amistosos o amistosos? Dos oficiales, Copa y Copa, que fue eliminado esta semana con León y contra Dorados, el fin de semana, donde empató 1-1. Ahí está, ¿no? Por acá. Ahí está. ¿La pregunta? La pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Yo doy mi opinión. La comentaba de alguna manera fuera del aire un poco antes de entrar aquí. Parecen, de veras con todo respeto, nada más para poner un ejemplo, pero con respeto e incluso cariño para estos dos cruzazulinos que aquí me acompañan y otros que tengo también muy cercanos, parecen señoras de telenovela mexicana de los 80s o 70s. Llevan un ratito pasándolas mal y hacen un drama que parece que se estuviera otra vez abriendo el mar muerto, o sea, por Dios. Es que no es un ratito, ya lleva bastante, bastante, bastante tiempo esta situación que tiene Cruz Azul viviendo. Es un ratito que 18 años. Esta situación. El Atlas tiene 53. Pero no hay que comparar al Atlas con Cruz Azul. No, tienes la mejor playera por el cáncer de mama. Bueno, para la concientización del cáncer de mama, el Atlas, por cierto. La mejor bonita, para mi gusto. Pero al margen de eso, en serio, un ratito de esta crisis profunda, ¿no? No hablo de los campeonatos, ojo, hablo de esta crisis real. Entonces creo que están haciendo mucha tormenta, ni siquiera en un vaso de agua, un charquito mínimo. Yo diría, aguanten, denle tiempo a la directiva. Pues la directiva difícilmente me va a escuchar, y menos a mí, que no soy aficionado al Cruz Azul, o a lo mejor por eso sí, porque parece que a sus aficionados luego no los pela tanto. Ya, hasta ahí la dejo. La directiva, por Dios, ¿cómo le dan la confianza a un técnico de aquí a que acabe el torneo? Es ridículo. Es ridículo. Entonces, denle confianza a su técnico, afición, denle tiempo a su técnico, apóyenlo, no le mienten la madre a su equipo, no le mienten la madre a sus jugadores y a su cuerpo técnico. Por Dios, si van a ir al estadio y ya les costó, apoyen a su equipo. Sí. Los aficionados, desde mi punto de vista, si lo hago yo con el mío, aunque gane, dicen, yo lo apoyo, caiga quien caiga. Sí, totalmente. Entonces, pues para la pregunta concreta, creo que Cruz Azul necesita tiempo. Exactamente. Tiempo es un proceso. Ahorita le tocó estar en la parte baja de la rueda de la fortuna. Eventualmente vuelve a subir, pero no hay magia. ¿Tengo que dar mi punto de vista? Por favor, Miguel. Lo voy a hacer concreto porque ya me aventé previo a este programa una hora con este punto. No es pegarle al chillón. No es atacar nada más por atacar. Yo creo que Cruz Azul es una institución enorme, con una afición gigantesca. Pero ahora, hoy por hoy, Cruz Azul es un equipo triste, ¿no? Vacío. Parece que el jugador que entra al equipo le quitan sangre, le meten atol en las venas. No hay confianza en el equipo. Llega Tomás Boy. En eso estoy de acuerdo contigo, mi querido Roberto. No es, y con Cazando Patos, no es tirarle por tirar a Tomás Boy. Creo que él es el menos culpable de todo lo que está pasando en estos momentos. Incluso lleva 4 partidos, 2 amistosos, 2 de liga, y de la noche a la mañana no puede cambiarle la mentalidad a un jugador, ¿no? Al menos de que seas Almeida. Gracias. Pero yo creo que la afición de Cruz Azul está en un proceso bastante extraño y nuevo para lo que es esta institución, porque si Cruz Azul queda en último lugar al otro torneo, estaba con una asistencia mínima de 17 mil personas. Si Cruz Azul queda subcampeón, estaba de
16,000 personas. Pero después de 18 años y quizá algunos disgustos por parte de la directiva de su afición, como quitarle boletos a sus porras, a su barra, subir las entradas, aún siendo el estadio más barato de la Liga MX, subiendo los boletos, ya siendo a una familia de 5, 6 personas. Los refuerzos. Ah, no, digo, los refuerzos es otra, pero creo que por esa parte Cruz Azul hizo las cosas bastante bien. Pero de una forma indirecta, Cruz Azul sí está castigando a su afición. Indirecta y de la forma más extraña. Porque lo único que se podía sostener y presumir de la máquina no era lo que pasaba en la cancha. Quizás sí que es el equipo más constante y pierde 700 finales cada pero año. Siempre estaba en la final. Siempre estaba. Era algo que había que reconocer. Pero siempre estaba. Aunque nos doliera algunos, ¿no? Claro. Siempre estaba. Pero ahora no está. Le suben el boleto al doble. Le quitan boletos a las porras. Y luego nuestras asistencias son de 9,000 personas. Yo creo que hasta menos, porque oficialmente, nunca he visto oficialmente el número fue 10,600 y poquitos. Que realmente yo creo que lo maquillaron, porque ni la señora de las pizzas estaba. Yo creo que ni sus mamás de los jugadores van a verlos. No, o sea, es un tema muy preocupante, pero no para por eso mejor mentadas. Tuiteen, arroba el guión bajo punterazo. Y ahí están las redes sociales para que comenten, y a través del programa vamos a soltar esta controversia. Pues esta balanza, ¿qué es lo que opina la gente? A ver, ¿puedes repetir, Alex, la pregunta para que nos la vuelvan a... La pregunta polémica de esta noche sería si los aficionados cruzazulinos merecen esta crisis en la que Cruz Azul está completamente sumido, ¿no? Tuiteen, díganos su sentir. Su punto de vista. Desquítense, desahóguense, ya saben. Listo. Vamos con lo que sigue, Miguel. Vámonos con lo que sigue, vámonos. Pues hablando de Cruz Azul, nos pasamos a la Copa MX. Para muchos esta copa de chocolate, para otros una copa que poco a poco va agarrando valor. Y en mi punto de vista, efectivamente se está agarrando interés por parte de las escuadras de primera división, ya que el premio no es cualquier vacilada. Es algo bastante interesante, como un medio boleto para la Copa Libertadores. Y se ve reflejado ahora en semifinales. Y quiero preguntarles lo siguiente. Ya sabemos quiénes están. Está Toluca, está Chivas, está León y está el Atlas. Y está el Atlas con un partidazo ayer en penales que bueno, dramático. Sí. Realmente esta copa sí tiene para pulir algunas cosas, quizá quitar la fase de grupos y hacer una eliminación directa sería algo diferente, bastante entretenido, pero se le está poniendo emoción cada año con nuevos integrantes en fase final, donde ahí hay equipos que están repitiendo, como es el caso de Chivas, que quiere sí o sí esa copa. Exactamente. Bueno, me parece que esta copa agarró, como lo dices, Miguel, más importancia por los participantes. Creo que desde el torneo pasado en el que Chivas llegó, un aficionado de Chivas, hablo desde mi punto de vista, creo que la mayoría nos emocionamos con la llegada del Club Guadalajara a esa final contra Puebla. Lamentablemente no se pudo ganar. Creo que también lo vi con Cruz Azul cuando la ganó. Noté que la copa tomó un poco más de valor, porque remontémonos a sus inicios. ¿Cuáles fueron sus inicios? Equipos de Liga de Ascenso que ganaban la copa. ¿Quién veía la Copa MX? No sé quién la veía. ¿La transmitían? Exactamente, creo que la ganó Dorados con Cuauhtémoc Blanco y así no me viene el otro equipo que la había ganado. Ha tomado cierto valor, pero creo que todavía puede ser mejor, como lo dices tú. Me gustaría implementar esa eliminación directa como es en la Copa del Rey. Creo que le caería muy bien al torneo. Incluso metiendo equipos de primera división, liga de ascenso y, ¿por qué no?, también de segunda división. Pero yo creo que la Copa MX no ha tomado la suficiente importancia en México como lo tienen otros países, ¿no? Porque, de hecho, Memo Vázquez lo dijo hace algunas semanas cuando se lesionó David Cabrera, que dijo que esta copa solamente funcionaba, servía para que los jugadores resultaran lesionados, que no servía absolutamente para nada. Todavía hay ciertas molestias con los técnicos frente a este torneo. Creo que
cierta, a veces tienes razón, pero a veces la Copa MX funciona para dar visoría a ciertos jugadores de fuerzas básicas o de segunda división que tienen el talento para jugar una en primera división, pero desgraciadamente pues no ocupan un lugar. Pero yo creo que aún le falta poder a esta Copa MX, le falta importancia, y que los mismos equipos pues no sea como que, bueno, ya no gané la Liga MX, pero entonces me voy a la Copa nada más como por premio de consolación, sino que pues le den la misma importancia a ambos torneos, no que solamente sea de que juego en este o juego en este, y si gano este bien y si no tengo el otro. Entonces creo que debe tener la misma importancia ambos torneos. Creo que difícilmente va a tener la misma importancia. La realidad es esa, e incluso en el mundo, como pones de ejemplo, normalmente el torneo de liga es el fuerte. Claro. No. Esa es la realidad. Y yo creo que va a seguir siendo, ¿por qué? Porque en el torneo de liga tienes a todos los equipos de primera. Y aquí tienes una mezcla entre equipos de primera y liga de ascenso, lo que yo grosera y antiguamente le llamo segunda división. No nos hagamos, la liga de ascenso es segunda división. Exactamente. Así fue toda mi vida hasta hace unos pocos años. No, pero a ver. Entonces, primero eso, entonces no va a poder tener la misma importancia. Sí me da mucho gusto que haya equipos de primera división que le den importancia a la Copa. O sea, que sí le metan, como ha sido Cruz Azul, como ha sido Chivas, como ha sido Puebla, como ha sido León, ahora Toluca. En fin, me da mucho gusto eso, ¿no? Un poquito triste que ahora en las semifinales, que ya están definidas, pues no vamos a ver a ningún equipo de los de la Liga de Ascenso, ¿no? No, pero digo, al final de cuentas eso es normal. Muchos se quejan porque los jugadores tienen actividad a media semana. Pero se quieren ir al fútbol europeo donde tienen tres competencias. Exactamente. ¿No? Exactamente, claro. Es algo totalmente incoherente. Si se lesionan, obviamente la Copa MX no es para que se lesionen los jugadores. Estás jugándote un pase a la siguiente ronda, como en cualquier torneo. Ahora, a Chivas no le caería nada mal una copa en su vitrina, que desde hace mucho tiempo no tiene. A Cruz Azul no le cayó nada mal. A un equipo de poco prestigio, se puede decir así, como lo es, bueno, no sé, de Puebla, la temporada pasada. Obviamente le cayó de lujo, y platicando con gente del club, dicen, es que este club no había ganado una copa desde hace mucho tiempo, ahora vamos a trascender en una forma continental, vamos a poner el nombre de Puebla en todo el continente. Ese tipo de comentarios, obviamente, va a enorgullecer a un aficionado del Puebla. Claro. Y por ejemplo, un equipo como Toluca, que por broma o no, le dicen el Tolteca, porque aunque tenga 300 títulos, no es reconocido porque su afición es local. Que Toluca salga a Sudamérica, que se dé a conocer, eso es prestigio, ¿no? La Copa MX, sí, quizá llega a ser un poco cansado el tener una fase de grupos y de vuelta, claro, porque al final de cuentas también representa gastos para los equipos de ascenso, de hacer un viaje al Distrito Federal, irse a Guadalajara. Yo entiendo. A mí, a diferencia de Talavera, no me gustaría que fuera directo la Copa MX, a mí me gustaría que fuera directo la Liga y fuera un solo torneo anual, largo. No. O sea, directo. O sea, yo no le cambiaría el formato a la Copa MX, yo le cambiaría el formato a la Liga. Claro, pero también va por el otro lado. Cuando tú tienes torneos cortos, es muy difícil implementar un torneo de Copa, ¿no? Porque te estás jugando prácticamente 4 torneos al año. Al mismo tiempo, claro. Bueno, o sea, 2 y 2, pero sí. 2 y 2, sí, claro. ¿No? Y es, o sea, no es lo mismo hacer una pausa de invierno, regresar en enero y seguir con el mismo ritmo futbolístico. Al 3 de enero, como regresan en Europa. Acá arrancas otra vez desde cero. Yo entiendo esa parte, ¿no? Pero la Copa MX, lamentablemente, le dicen la Copa de Chocolate, la Copa de Pura Mercadotecnia, la Copa de la Cervecería. ¿Y a quién no le gusta pero, un chocolate? Pero caray, o sea, a nadie le cae mal el chocolatito. ¿Ves a la gente de León contenta porque le metieron un baile a Cruz Azul? Y porque están en semifinales de la Copa, ¿no? Recuerdo esa semifinal, América-Cruz Azul de la Copa MX, la asistencia fue de 88,000 aficionados. 88,000. ¿No?
obviamente es una copa que mientras vas trascendiendo, obviamente le vas a tomar más importancia. Pero si de verdad se le toma importancia desde el primer partido, no importa que juegues contra Venados, no importa que juegues contra, no sé, no me interesa contra quién juegues, pero tú pones un equipo entre tus suplentes, tus reservas, que en esas reservas debes de tener a tus jóvenes promesas, claro, y haces un equipo bastante competitivo y rico para ver, obviamente le va a tomar otro giro a la Copa MX. Pero es que eso, muchos equipos ni siquiera se lo toman en serio. Ese, o sea, es el problema. O sea, dicen, tenemos un partido en la semana, mejor mando a mis refuerzos, a los jugadores que no son importantes. Y obviamente hay gente que puede pagar un boleto que da en 50 o 100 pesos, quiere ver a figuras, claro. Pero yo sí entiendo una cosa importante, que es una mezcla de eso que dices, que es una parte negativa, así lo estoy entendiendo, pero tiene una parte positiva. Hace rato decías tú misma de las visorías, y las visorías también funcionan hacia el interior del equipo de este, en la Copa MX. RadioTV.mx, porque los jugadores transmitiendo en vivo tienen desde oportunidades el corazón que de la normalmente Condesa no les dan a algunos jugadores, los no consagrados, llamémosles así, tienen alguna oportunidad que no les dan normalmente en la liga. Entonces el entrenador tiene oportunidad de hacer movimientos, jugar con sus alineaciones, probar jugadores con miras también a pasar ellos a ser titulares en la liga, ¿no? Y, perdón, yo le veo dos grandes ventajas a la Copa. Bueno, digamos que tres. Una, como la mencionas, Octavio, creo que vamos a poner de ejemplo el caso de Chivas el torneo pasado. Jugadores que venían siendo banca, en la Copa MX tomaron un poco más de valor y pudieron trascender en liga. Creo que la competencia interna se fomenta en la Copa MX. Ese es uno. El dos es, como menciona Russo, las visorías pueden ser de otros clubes. Jugadores, no sé, sub-20 que se van fogueando en el fútbol. Tal vez no es un partido muy importante, pero empieza a generar minutos, empieza a ganar experiencia, ¿no? Pachuca fue otro equipo que empezó con su copa. Exactamente. Y ahora ve los jugadores que ha sacado. Jürgen Damm, el joven promesa, ¿no? Y bueno, la tercera, creo que innovar ese medio boleto a Libertadores, jugándose los dos ganadores de Copa, es algo muy rico. Lo mencionaste, Miguel. Importante que se conozcan a los equipos en Sudamérica. Creo que un equipo que se lo tome en serio, ya lo vimos con Tigres, puede hacer grandes cosas en Libertadores. Hay capacidad, hay buenos planteles, solamente es que la Copa siga creciendo. Yo veo que va por buen camino. Claro, por supuesto. Y ya para finalizar este tema e irnos a un corte, lamentablemente el aficionado del fútbol mexicano, el jugador, el directivo, va a decir, es que es una copa pitera, es una copa de chocolate, pero es lamentable que a CONCACAF le digan que es una copa de chocolate, que a Copa le digan que es una copa de chocolate, que a todo lo que no sea liga es una copa de chocolate, ¿no? Y obviamente eso le quita importancia y le resta seriedad. Y esas copas de chocolate, al final de cuentas, son las que te empiezan a dar prestigio de una o de otra forma. O por lo menos la gente empieza a hablar de ti a mitad de semana. Claro. Pero empieza a hablar de ti, ¿no? El día que se le den por nombre la CONCACAF, Liga de Campeones, Copa MX, Libertadores, porque hay directores técnicos que no apuestan por Libertadores. Y dejemos de decirle copas de chocolate o copas que solo nos sirven para lesiones. A partir de ahí el fútbol mexicano va a crecer de acá, de los pies, ya está. ¿Les parece si nos vamos a un corte? Nada más como último, como corolario, el próximo 28 de octubre se llevan a cabo las semifinales de la Copa MX. A las 19 horas, Chivas contra Toluca. Y a las 21:15 horas, León contra Atlas. Pronósticos. Toluca. ¿Y quién más? Y León Atlas. León. Okay. Chivas León, final. Chivas Atlas. Toluca León. O León Toluca. Así nos vamos. Ya estamos. Vamos a corte entonces. No nos tardamos ni tantito. Regresamos. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190.
Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. La Radio TV. Que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. De regreso, amigos de El Punterazo TV, con saludos. Obviamente tenemos saluditos a través de la red del pajarito, el pajarito azul, bueno, blanco y fondo azul, que es Twitter. Tenemos saludos para... ¿Cómo se llama? Twitter. No, el pajarito tiene un nombre. ¿A poco? Claro. Sí. Larry. No sabía, ¿no? Larry, en honor a Larry Bird, el jugador curioso, famoso no de los... Celtics de Boston. Tiene nada más. Número 33, si no mal recuerdo. Saludos a Martín Puerto, saludos a Diego, a Regina, a Irma, a Samira. También le mandamos saluditos nada más y nada menos que a Soy Azul, a Pablo Smith, a Joay Emil, no me estás albureando, espero que no, y a Juanma, por acá. Ruso, por favor. Álalo MX también. Eder Ramírez. A ese sí lo querían alburear, ¿eh? Yo quiero saludar a Geraldine. Hola, Geraldine, mucho gusto. A mi abuelita que me está viendo, la abuelita. Señora, aquí tenemos a su nieta, todo está bien. Saludo. Le mandamos un saludo. A la Chivita y a Connie, que pobrecitas les van a los Pumas. No, bueno, pobrecitas no. No, pues ya lo sé, Miguel. Saludo para Juan Pablo Santos, Sebastián Grisales, Mariana Vargas. Un saludo a Gaby Manrique, ahí estamos, por ahorita. Ahí estamos. Ya se están albureando, Miguel, en el teléfono porque está riendo. No, sí, se están albureando. Querían un saludo grupal, pero no, esa ya me la sándwich, ya. Esa, sí. Ah, y que felicitan a Talavera por su cumpleaños, que fue hace una semana. Muchas gracias. 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 O sea que en realidad tu tweet ya debía cambiar, tu cuenta de Twitter ya debía cambiar. ¿Ya cambió? Ya pasó. Ah. 17 de octubre, Octavio. Ah, es de octubre. Octubre. Señor, ¿con qué seguimos? Quedamos. A ver, bien, aquí tenemos rápidamente. No, pues es que tenemos en nuestra lista que Tomás Boy pide tranquilidad, pero ya hablamos del tema Cruz Azul, entonces creo que ya sería repetitivo y cansino para la gente que nos está viendo, pero hay una nota triste. Una nota triste, Johan Cruyff, ustedes lo recordarán, el astro de la naranja mecánica. No, señores, la naranja mecánica, no ahora con Robin, la de veras. El astro Johan Cruyff, que incluso había sido protagonista de una campaña para Cataluña. Recuerden que él jugaba en el Barcelona, en contra de el cigarrillo. Fumaba en esa campaña un cigarrillo y acababa lanzando el cigarro y diciendo que en su vida había tenido dos grandes vicios, fumar y jugar fútbol, y que jugar fútbol le daba vida y que el cigarrillo casi se la quitaba. Y hoy, pues el cigarrillo,
entre muchos otros factores, probablemente le cobra la cuenta y es diagnosticado con cáncer de pulmón, Johan Cruyff. Así que pues nuestros deseos para que logre salvar este problema, no es algo insalvable, pero bueno, pues ojalá y la libre bien el astro holandés. Ahí está. Pero ahora... Ya estamos en Europa. Ok, está bien, nos vamos. Cuéntanos, Talavera, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, ¿qué está pasando en Europa? Esta semana tuvimos Champions. Muy buenos los partidos de esta semana. Tuvimos actuaciones memorables como la de Javier Hernández. Se despachó con 2 goles. Qué buen partido tuvimos entre el Bayern Leverkusen 0-4 y la Roma. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero... 4-4. 4-4, un partido que empezó ganando el Bayern con 2 goles de Javier. Se empató 2-2 con 2 goles de Daniele De Rossi. Posteriormente avanzó en ventaja la Roma con 4-2. Y faltando 7 minutos, el Bayern, sabemos que nunca podemos dar por muerto un alemán. 4-4, cerca de ganarlo el Leverkusen con un gol de Chicharito. Pasó al ladito. ¿Y qué pasa después de que Chicharito mete los 2 goles? Ah, Chicharito fue nombrado entre el 11 de la semana, junto con jugadores como Peter Sech, Thiago Silva, tenemos a Feguli, el belga, sin albur. No, bueno. Tenemos a... Caray. Tenemos a otros jugadores... Muy buenos, destacados esta semana. También hay que señalar que Layún metió un pase para gol en la victoria del Porto 2-0 en la cancha Odrecau. Ahí está, digo. Y Chicharito es calificado por la Bundesliga como top star. Está bien. O sea, y sus compañeros hablan muy bien de él, incluso se refieren a él como alguien que es un astro, pero no lo presumo. Pues es que creo que Chicharito mete un gol y es chichadiós. Lo falla y es el peor jugador del momento. O el peor jugador del partido, o es muy extremista. A mí me parece que todo el mundo sí está bien que le festejemos sus méritos a Chicharito. Es un buen jugador, es un jugador bastante entregado, bastante sencillo, carismático, esa sonrisa que a todos les gusta. Nah, a mí no. La coqueta. Pero yo tengo varias amigas que se dicen socias por el gusto del Chicharito. Obviamente, no sé si vieron una caricatura que salió que decía los logros de Javier, y abajo está otro baloncito abajo que dice errores de Javier Hernández. Entonces dice el baloncito ganador, bravo, me están celebrando, y el baloncito perdedor llorando dice, pero yo tengo más logros que él, o sea, tengo más fallas de Chichadiós. Mira, por un lado tienes razón, eso se da sobre todo aquí en la prensa mexicana, ese fenómeno que dices, pero por otro lado tienes razón, pero yo reto a cualquier delantero, que es la posición de Javier Hernández, a que ponga en balance numérico goles metidos contra desaciertos. Al que quieras, a Pelé, a Maradona, a Messi, a Cristiano Ronaldo, siempre el balance de desaciertos es mayor. Si no, no, los partidos no quedarían 1-0, 2-0, 3-1, claro. Quedarían 23-27. O sea. Sí, yo concuerdo, ¿no? Pero vamos, o sea, hay más imágenes de Chicharito lamentándose que cantando una victoria. Entonces... Porque nos ha gustado celebrar esas imágenes de alguna manera. Es lo que yo le llamo aquí en México el síndrome... ¿Del cangrejo? Es parecido, pero es el síndrome de Pedro Infante o del Torito. ¿Torito? O sea, siempre es el pobre Chicharito. Perdón, no, es un jugador que comete hierros. Algunos cometió uno muy feo en este último juego, donde debió de haber metido gol. Pero también comete aciertos, como todo mundo. Digo, al final de... Y ha jugado en los mejores clubes del mundo. Chivas, Manchester United, Real Madrid y ahora Bayer Leverkusen. Le faltaba llegar al Bayern Múnich. Vamos, o sea... Pero a lo que voy es, no es alguien que esté jugando en fútbol llanero, ¿eh? Exacto. No, pero vamos, así está jugando en equipos grandes. Ni se fue al fútbol egipcio.
No, de las pero mejores ligas del mundo. Pero tampoco digamos que es el jugador estrella de sus equipos. No fue un jugador estrella, superestrella del Manchester. No fue jugador titular y superestrella del Real Madrid. Entonces... No, toda la razón, pero ¿cuántos goles metió en el Manchester United? No, pero bueno, sin ser la estrella y si sacas promedio, acuérdate de esa temporada, goles por minuto jugado contra Rooney, el Chicharito le ganaba, ¿eh? No, pero a ver, aquí esa pelea eterna de que si es bueno o es malo, al final de cuentas, Javier Hernández no estuvo en el Real Madrid porque... No sé. Por la sonrisa. Porque la directiva lanzó una moneda y era la opción 4, ¿no? Sí. A Florentino Pérez. Chicharito alguna vez lo comentó, dijo. Ese se ve coqueto, tráigamelo. Chicharito comentó en una entrevista: es que la gente dice que no soy bueno, que fallo mucho y que por eso soy banca en el Real Madrid. Pues bueno, en el Real Madrid hay 11, hay 16 estrellas. Por lo menos yo estoy en una de los 16 mejores jugadores del mundo, 17. ¿Por qué? Porque está en un equipo que realmente, pues sí, donde las estrellas van y vienen y pueden hacer lo que quieran con ellas, ¿no? Javier Hernández es un jugador que efectivamente estuvo en equipos grandes, no se les daba la oportunidad y cuando iniciaba de titular, lamentablemente para Chicharito no eran sus buenos juegos y cuando entraba de relevo, bueno, revolucionaba. Sí, claro. A mí me gustaría citar al mismo Javier. Javier lo ha dicho, no soy el mejor ni cuando las meto todas, ni soy el peor cuando las fallo. Y me parece excelente el comentario de Javier. No hay que criticarlo cuando falla unas enormes, pero tampoco hay que exaltarlo de más cuando mete un gol en cuartos de final de Champions, ¿no? Contra Atlético de Madrid. Exacto, no. hay que justipreciarlo, coincido totalmente. Es un jugador bueno, por eso ha llegado a donde ha llegado. No es el mejor jugador del mundo, yo no lo consideraría así. Para mí, tampoco. Sin embargo, pues tiene una posición donde la tiene por sus logros, no por su linda cara, que a muchas amigas mías, insisto, les parece... Y seguramente algunos amigos también, no lo sé. Pero fue la mejor decisión de Javier Hernández salirse de ese paquete de equipos élite. Me pareció. Y bajarse dos escalones en una liga muy competitiva, en una liga en donde puedes estar en el minuto 92 y puedes meter dos goles. Y en un equipo que no es el top. Yo recuerdo cuando Gio se fue al Galatasaray. Yo decía, ¿pero qué hizo, no? O sea, tampoco hay que comparar el Galatasaray con el Bayern. No, con el Leverkusen. Pero de entrada es un poquito a ver, me voy acá porque en el Barça ya no voy a llegar ahorita más con el cuadro que está. Entonces se fue a un lugar donde podía tener más juego y destacó más. Y después pasa al Tottenham. Al Tottenham y en el último que estuvo antes de venir acá, al Villarreal. Pero por ejemplo, Giovanni Dos Santos en el Villarreal, bueno, era un crack. Me metía goles al Madrid, efectivamente. Es a lo que voy, o sea, tomó esa vuelta hacia Galatasaray, que al final le redundó en tener muy juego, en ser un crack en el equipo, y no estar... Barça es de ese club, es de ese grupo de elite que dices tú, como el Man U, como el Bayern, los equipos Bayern, como el City, exacto. ¿Ustedes qué preferían? No sé, ¿qué prefieren? Tú eres jugador, tú eres jugadora, tú eres jugador, yo soy jugador. Estar en un equipo de primer mundo, entrenando con los mejores, jugando algunos minutos, pero obviamente no eres titular, te lo tendrías que ir ganando, o estar en un equipo de buen nivel, que siempre va a pelear puestos europeos o que va a estar peleando mitad de tabla y tener minutos y sobre todo, bueno, tratar de tener un rol relevante para el equipo. ¿Qué prefieren? Un poco de ambos. No, bueno, pues sí, primero un equipo para ir aprendiendo tú, porque obviamente jugar con esos jugadores te da experiencia, te da cierto caché, ¿no? Pero obviamente no quedarte ahí, no sé, uno o dos años, o esperar a que seas titular o dejar que pase el tiempo, ¿no? Sino también buscar un equipo que donde tengas consistencia, donde tengas minutos, donde tengas un buen nivel para que no tampoco pierdas totalmente lo que ya has aprendido con el grande y seguir manteniéndote estable. Bueno, o sea, tú hablas de un proceso, no es que quieras ambos al mismo tiempo, hablas de un proceso, está bien. Claro. Y yo iba a eso, precisamente, creo que el Chicharito, desde mi punto de vista, creció mucho en Manchester y en Real Madrid,
técnicamente, antes a mí se me hacía un poquito más troncón saliendo del área. No salía del área. No salía del área, y salía del área y te daba lástima, no daba un pase bien. Ahora vi el partido del martes contra la Roma, el Chicharito ya es obligado a bajar a medio campo y es el que construye muchas veces el juego, el que distribuye balones, y lo hizo muy bien. Distribuyó balones, dio buenas paredes, hizo dos túneles en el partido. O sea, creo que ha crecido mucho técnicamente, pero insisto, creo que fue la mejor decisión de Javier ir al Bayern, un equipo en donde es considerado, como lo dijiste, Octavio, un crack. La afición lo quiere, es respaldado por su técnico y aparte de todo tiene minutos constantemente cada fin de semana. No, y aparte en la forma en la que Javier sale de los equipos, ¿no? Se va del Manchester United y la gente lo quiere, lo respalda. La directiva le tiene las puertas abiertas. Se va al Real Madrid de préstamo. La gente se va del club merengue. La gente lo quiere, la directiva lo quiere. Están las puertas abiertas. Regresa al Manchester y aquí se le da la oportunidad de jugar en Manchester, sabiendo que acabas de contratar a dos delanteros más, todo. Y que el técnico ya dijo que no te quiere. Vimos la cara, ¿no? En ese penal con Ryan Giggs. Y se veía en el Chicharito eso. Fallaba el penal y con una lástima, sí, o sea, con un perfil bajo, Javier Hernández. Unos nervios. Se va... Y fue la mejor decisión, se va a un equipo. Se tardó en tomar su decisión. Claro, como que se aferraba a quedarse, que sí. Pero obviamente ya no podía seguir estando ahí. Y se aferró, y ahora yo puedo considerar que son de sus últimas oportunidades para estar en un club europeo o que los clubes lo empiecen a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque de Chicharito ahora en el mundo, afortunadamente lo tienen como un jugador que resuelve a veces los partidos, que es un jugador que te puede dar un buen cambio a niveles grandes ya en los últimos minutos, pero también la gente te tiene considerado de que si entras de titular no vas a dar el mejor espectáculo como lo dabas de revulsivo, porque incluso la rapidez de Javier Hernández hace que... Entonces, a lo mejor, Miguel, lo que estamos haciendo es pedirle algo que no es para él. A lo mejor lo que es para él es ser ese cambio, ese revulsivo. La reina de la banca. Y su posición ideal es empieza en el minuto 62. No, pero, probablemente ese sea el si ese es el mejor desempeño de Javier Hernández, y así ha sido históricamente, por lo menos en estos equipos europeos. Y en el Mundial también. Y en el Mundial, si así ha sido, entonces, ¿por qué tenemos que exigirle el minuto 1 al 90? A lo mejor estamos equivocándonos. Y él lo ideal es eso, entra con esa frescura, entra con chispa, porque sabemos que tiene chispa. Claro. Y chispa me refiero a cómo prende jugadas extrañas, ese conocimiento del espacio. Él sabe dónde está la portería, aunque él esté mirando a la luna. No, por eso mete gol con el muslo y con la... Sí, o sea... Se le exige ahora los 90 minutos porque estuvo en el Real Madrid, lo que comentábamos, estuvo en el Real Madrid, estuvo en los grandes equipos, ¿no? Y ahora llega un equipo dos escalones bajos y llegas como un referente al ataque. Y lo está agarrando con una responsabilidad tremenda y madurez. Yo creo que lo está haciendo y ahora lo está progresivamente bien. No es el, insisto, no es el mejor jugador del mundo. No lo es. Para lo que puede es, serlo, quizá. A la edad a lo mejor ya es un poco complicado, porque a esa edad ya tienes a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, por ejemplo. Y exacto, ¿no? Pero sí puede estar entre los mejores. No es Hugo Sánchez tampoco. Tampoco es Hugo Sánchez. Ah, no, el que lo compare con Hugo Sánchez, bueno, no hay comparativo. No, pero como también era delantero Hugo Sánchez, claro, y mexicano, y en el Real Madrid las comparaciones surgían en cualquier piedra. No hay por qué comparar ni siquiera jugadores mexicanos ni, por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Creo que son dos jugadores diferentes, son diferentes épocas y hay que saber apreciar el fútbol de ambos, no solamente de hacer comparativas y vivir de eso, que es como principalmente de lo que vive la prensa mexicana, por desgracia. Sí. Ahora, Y mucha la inglesa y la italiana. ¿Les parece si nos vamos a la siguiente jornada de la Liga MX? Vamos a la siguiente, sí. Vamos a la siguiente jornada, ahorita en lo que vamos poniendo los partidos. ¿Qué les ha parecido? Ya estamos en el cierre de esta temporada. ¿Hay sorpresas? Sí, con equipos que los dábamos por muertos quizá desde la jornada 1. Y también hay sorpresas por equipos como Pumas,
que para mí es la primordial, lo comentábamos a inicio de temporada. Realmente el cuadro universitario, su responsabilidad o su obligación no es el campeonato. Es entrar a la liguilla y hacer un buen papel. Pero por lo mostrado en estas, no sé en qué jornada vayamos, en la 15, 13, en la 13. 13, 14. En la 14. En la 14. Pumas hoy por hoy es el mejor. El mejor y tiene que estar obligado al 100 por el campeonato. Claro. No. Aparte el revulsivo que tuvo de una temporada a otra, porque Memo Vázquez, bueno, vimos que fue empezando cojeando ese equipo, fue lento y conforme fueron avanzando las jornadas, Pumas dio ese salto de ver cuáles eran sus puntos errores y mejorarlos, ¿no? Memo Vázquez fue como que, además de remediar todos estos errores, tratar de confiar en jugadores que muchos ya siquiera los dábamos por muertos, ¿no? O sea, sí, confiar claro. Otra vez en el que está en Cruz Azul. En Castro. Castro que, bueno, sale de Cruz Azul con mal temporada, mal juego en la final. Odiado por la afición. Entonces Memo Vázquez lo llama y lo convierte en un crack de una jornada a otra. Bueno, es que en el caso de Israel Castro, Alejandro Castro, perdón. Es que Alejandro Castro, perdón. Era algo mental, ¿no? Sabemos de la calidad de este contención. E incluso, bueno, lo comentábamos cuando fue la transferencia. Todos ganaron. Gana Pumas por agarrar a alguien de experiencia y de buen catálogo con Cruz Azul. De un jugador que estuvo en Cruz Azul. Gana Cruz Azul por deshacerse, se puede decir, de un jugador que no estaba al 100. Y Alejandro Castro también gana de alejarse de un equipo que no lo contemplaba. Claro. Pero bueno, ahí está la jornada. Arrancamos el viernes, el día de mañana, con el Veracruz-Toluca a las 7:30. ¿Cuál es el pronóstico? De derecha a izquierda, primero las damas. ¿De Santos contra Cruz Azul? No, de Veracruz-Toluca. Veracruz-Toluca. Yo creo que Toluca. Igualmente voy con los choriceros. Voy con con empate. Empate. Santos Cruz Azul a las 9:30. Santos. Empate. Cruz Azul. Empate. ¿Para qué se empiezan a reír en producción? ¿Qué está pasando? Sábado 24 de octubre a las 5 de la tarde, América Querétaro. América. América. Empate. América. Por el otro lado, a las 7 de la noche, Monterrey Tijuana. Empate. Veo favorito Monterrey. 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 Pachuca, Morelia a las 8:06. Pachuca. Pachuca. Morelia. Pachuca. Por acá al Atlas contra las Chivas, el clásico tapatío. Guadalajara. Empate. Chivas. Chivas. Dorado sin escudo y contra Tigres a las 9 de la noche. Tigres. Igualmente pongo a los Tigres. Yo pongo empate. Tigres. Y el dominguito a gusto, Pumas contra Chiapas. Contra Chiapas. Pumas. 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 Y Puebla-León para finalizar. León. Empate. Puebla. Empate. Ahí están, realmente es una jornada bastante atractiva por dentro del papel, un Jaguares de Chiapas que está haciendo las cosas bien con Ricardo Antonio Lavolpe, se enfrenta al superlíder que es Pumas. Muy difícil, porque llevan 0 goles recibidos los Pumas en Ciudad Universitaria, ¿no? Creo que la cancha más difícil en la actualidad. Efectivamente, yo creo que ya ahí muere ese récord y también tenemos el clásico tapatío. Ojalá y sea pacífico, en términos de la afición me refiero, que es donde hemos tenido problemas. Y también tenemos ahí un Cruz Azul Santos, donde Cruz Azul últimamente le está yendo bien en la comarca. Territorio Santos Morelos. Territorio Santos Morelos. Modelo. Santos Morelos. Pero bueno, nos tenemos que ir. Tenemos nada más en nuestra última y nueva sección antes de irnos a Izumi a comer una deliciosa comida oriental, Altavista 154A en San Ángel. Antes de irnos para allá, tenemos en nuestra gustada sección y nueva sección de notas de volea. Okay. Ah, ¿verdad? Las notas de volea. El Chupete Suazo, Humberto el Chupete Suazo, queda fuera del Colo-Colo de Chile por insultar a José Luis Sierra. No, bueno.
Tan, tan, señores, violación al contrato le llaman y adiós, el Chupete Suazo se queda sin chamba. El América tiene su lugar amarrado ya para Conca Champions. Pues bien por los de la playera amarilla, pollito. Por los de Cuapa. Y Jürgen Damm ofrece una disculpa a la afición de los Tigres. Ahí está, ¿no? Muchas gracias por venir a acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación, qué bonito programa al lado de Octavio y de ti, Miguel. ¿De ti cómo te llamas? Un gusto haber estado acá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Muy bien, pues esto fue el punterazo de este jueves 22 de octubre. Alex, Tala, Miguel y Octavio en estos micrófonos. Carlos y Abraham en producción. Victoria en redes sociales. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí en Radio TV MX en punto a las 7 de la noche. Que estén muy bien, que tengan linda noche. Y el lunes nos escuchamos en punto de las 8 de la noche por Radio TV, por Vector3.net. Nos escuchamos por ahí el día lunes y que tengan un excelente fin de semana. ¿Y por qué no? También la siguiente semana que tengan una gran semana. Eso es todo. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Radio TV.mx presentó. Ay.